Amigos de Furia Gris, nos encontramos con el profesor Santiago Flores, presidente del Comité Municipal de Fútbol. Profesor, pues arranca en los octavos de final del torneo mundialito de fútbol. Sí, pues ya es una etapa nueva, ya dejaron atrás, se quedan 16 equipos y este evento pues yo creo que tiene ese carácter, ¿no? De darle también una continuidad tanto a los que siguen como a los que se están quedando. Ya escuchó que pues se pretende ya detonar lo que es la Liga de Fuerzas Básicas. El compromiso aquí de la presidencia, en especial del licenciado César Peña, fue muy enfático en decirle que pues le interesa mucho que el desarrollo de este torneo de los niños tenga seguimiento. No, claro, se le dio el enfoque del mundial, pero él nos encarga que de aquí en adelante pues ya se establezca una liga de fuerzas básicas para que estos niños que ya están canalizados pues tengan esa atención por parte del comité de fútbol. Octavos de final inicia el próximo miércoles y termina el lunes, para venir ya a los cuartos de final. Estos juegos son ya eliminación directa. Sí, de hecho el criterio es en caso de empate se van a los penales, a 5, y luego ya sean a muerte súbita. O sea, es el mismo formato que tiene el mundial, por eso se llama el mundialito Qatar 2020, donde se van eliminando. De esos 16 quedan 8 y luego ya nos vamos a la semifinal y hasta llegar a la final. Yo creo que es el formato que se está dando y que, como usted vio, los profes están muy, muy comprometidos para darle seguimiento y sobre todo la atención a los niños de las diferentes escuelas. Comprometidos y entusiasmados. Sí, sobre todo, mire, porque venimos de una, y el licenciado Peña, César Peña, decía, vienen de una pandemia los niños, hay que ponerlos en activación física y tuvo voz de profeta. Los niños logramos que esos 2 años de pandemia se resetearon y están con toda la actitud, y a mí me da mucho gusto ver a los niños no sometidos a un móvil, sino pues muy entusiasmados en lo que es, preguntan cuándo juegan, cuándo es su siguiente partido, y eso es lo importante, que el niño también ya se compenetró en este evento. Miércoles 2 juegos en la unidad de la Zambotti. Es Zambotti, es unidad deportiva CNOP y es el campo Tigre de la Zapata. Entonces estamos utilizando las instalaciones más adecuadas para que el niño tenga pues las 3 superficies tienen pasto sintético. Entonces yo creo que ha sido muy motivante este evento para que los niños detonen, ahora sí, con el programa Detona el Deporte, y que el Instituto Municipal del Deporte pues también viene apoyando muy grandemente este proyecto. Entonces por eso hemos usado estas tres instalaciones que vienen siendo las más idóneas para los niños. Así es. Planes, escuchaba en la reunión, profesor, semifinal y final van a ser aquí en la unidad deportiva CNOP. Sí, mire, aquí porque es la catedral del fútbol, y sobre todo que tenemos la malla, que es la seguridad. Tenemos lo que es sanitario, lo que hay bebederos, hay sanitarios, está todo el techumbre para que los padres de familia y las mismas escuelas que nos van a venir a, pues ese día nos van a apoyar y acompañar, pues esté en una instalación digna. Y sobre todo, tocaría no tratar de que en una instalación abierta regularmente siempre hay un espontáneo, siempre hay una situación antideportiva. Lo queremos evitar, y sobre todo que el padre de familia se aboque a apoyar al equipo, porque la malla pues delimita mucho para que el niño juegue bien y no se sienta tan presionado por parte de las, pues en este caso a veces los padres de familia exigimos más de lo que el niño nos puede dar. Así es. A partir de cuartos de final o semifinales, hablaba usted ya de dos abanderados y el juez central. Sí, le ajustamos eso. Como vamos a ajustar el campo de que ya con medidas reglamentarias y sus marcos, ya ajustamos también, vamos a solicitar seguridad pública en los campos, vamos a solicitar la presencia de los paramédicos para que también el niño tenga más garantías. Entonces vienen ciertos ajustes, y como hiciste la tercia arbitral, pues para que no haya duda, una jugada que no la vamos a dejar a la apreciación del árbitro, ¿no? Ya los árbitros asistentes y el central pues van a tener más garantías sobre todo el partido para no tener ningún error que pueda perjudicar o beneficiar a un equipo. Correcto, profesor, pues prácticamente pues ya está todo listo para ya el próximo miércoles iniciar octavos de final.
y luego ya lo que sigue ya se irá más o menos acomodando a según como estén las circunstancias del rol. Sí, no, ya como viene, mire, el torneo está muy aceitado, está bien organizado. Raúl Chivas Terraza les tiene una atención especial en horarios, días, horas, sectores. ¿Para qué? Pues porque darle la facilidad. Si el niño es de allá del sector del Emiliano Zapata, pues juegan en la Emiliano Zapata. Si son el sector de la Zamboti, pues en el sector de la Zamboti. O bien, si es el sector CNP, también les damos esa atención, esa calidez. Pues para que los niños vayan y participen y no traerlos desde un extremo a la ciudad. Y esto conlleva que puedan perder hasta por incomparecencia y no se ha dado nada. Quiero decir que pues ha estado la logística, ha estado muy delimitada. Correcto, profesor, pues muchas gracias por esta información y estaremos pendientes del desarrollo de los octavos de final. No, pues gracias a ustedes por venir a cubrir la nota y esperemos que ya la próxima semana pues ya tengamos los 8 que van a seguir en la contienda y luego ya sí hasta llegar a la final. Muchas gracias. Gracias a usted. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. Te ofrece examen de la vista gratis. Entrega inmediata de tus lentes en una hora. Lentes antirreflejo, de contacto y delgados que se adapten a ti. Óptica Morales, la de más prestigio en Parral. En Independencia 197, teléfono 52 32905. Óptica Morales.